Soy Paul Haushat Nellemeyer, argentino, nacido en Santa Rosa La Pampa, de padres alemanes que emigraron en los 80. Y tengo 40, ahora estoy viviendo en, vamos a ver por cuánto tiempo, en Berlín, Alemania. Ese es, digamos, mi estado actual. ¿Y qué te llevó a estar en Alemania hoy? Uf. digamos, la situación actual fue un poco improvisada, porque venía de un viaje por el sudeste asiático de medio año, después del cual iba a volver a Argentina, en el medio, bueno, como conocemos la situación argentina, nuestra querida Complicada. economía. Sí, me quedé, básicamente me quedé sin el trabajo que tenía, que era un trabajo remoto, y bueno, cambio de planes sobre la marcha. ¿Y allá qué estás haciendo? ¿Seguís trabajando de manera remota o te estás dedicando a otra cosa? Más o menos, ahora estoy volviendo a un trabajo de oficina remoto, en ventas, que era lo que estaba, algo muy parecido a lo que estaba haciendo en Argentina. Pero mientras tanto había agarrado un trabajo de coach de pádel. Ahí arriba tengo que subir todavía y bajar un poco antes que se me haga de noche. Ya hice, creo que fue 1800 metros. Sabemos que te gusta mucho el deporte, que te recorre, sobre todo la bici. Muchísimo, sí, Que la sacaste bicicleta a pasear por todos lados. me salvó, sobre todo lo que es la pandemia, me salvó básicamente la vida, porque llegué acá a Berlín, en ese entonces estaba viviendo en Mallorca, agarró la pandemia, sin trabajo, bueno, me vuelvo a Argentina, me voy a Alemania, me vine acá a Berlín también ya en ese momento y todo cerrado, sin poder hacer algo, y bueno, la bicicleta todos los días y viajar, recorrer y después ya hacer viajes más largos, recorriendo primero Alemania, Baviera, y después, bueno, partes de Europa. Sí, la verdad que me cambió la vida, no sé si me salvó, pero seguramente me la cambió. Fue tu Sí. salvavidas. Sí. ¿Cómo es la cultura? ¿Es como dicen? Bueno, venís de una familia ya con esa descendencia. Sí, entonces yo, sí, es como dicen en cierta parte, si te referís a que son más fríos, es lo que siempre se escucha, ¿no? Que son más fríos, son más individualistas, sí, es una sociedad mucho más individualista, más centrada en el provecho que puede sacar cada uno del otro, es algo que nosotros no estamos tan acostumbrados. Pensamos que sí, en cierto caso, pero es otro nivel acá. Esto siempre hablando en general, no quiero ser, siempre hay excepciones para Por toda regla. supuesto, claro, sí, Sí, obvio. sí, sí. Y sí, yo también como tengo parte alemana, no puedo, o sea, lo digo con pleno conocimiento de que en parte también tengo eso dentro Claro, mío. tu Así sangre corre y de descendencia sí. alemana, obvio. Se puede trabajar sobre eso, pero no se puede negar. Claro. Sí, ¿Y sí. cómo es un día, una rutina allá en Alemania que vos decís, bueno, o sea, el intercambio que vos podés notar de Argentina con los alemanes? O no sé, algo que diga, esto es muy alemán. Uf, muy alemán. Bueno, el tema que a mí más me chocó cuando llegué la primera vez acá es saludar a alguien. Fue a mi prima. La primera vez que llegué, me acuerdo, creo que fue en el 2002, que fui la primera vez que me quedé bastante tiempo en Alemania, tipo año sabático después de la escuela. Y cuando llegué, estaba mi familia esperándome y claro, saludo a mi tío y voy a saludar a mi prima con un beso. Y se espantó. Y yo, no, no, no. Así como me puso La la mano. mano para ayudarme. Yo como no entendía nada. Y Claro, cosas te así. Son como impactó. necesitan, sí, tienen esa espera
invisible de, digamos, de su espacio personal y que no lo invadas, eso es muy, muy diferente. Son mucho más de cumplir las cosas que se dicen, eso por ahí en la parte buena, ¿no? Es decir, vamos a estar a ir a hacer planes, ¿no? De hacer planes que se cumplen, no nos vamos a ver un día, bueno, sí, no, bueno, quedamos así, vamos hablando, no, eso no existe acá. Tengo alemanes que tratan con otros latinos, no solamente argentinos, porque eso no es solamente de Argentina, que desesperan de nuestra espontaneidad y de nuestra falta de planes, sí. Bueno, bien, una positiva, está bueno eso. Sí. Sí, en ese sentido, lo bueno del alemán es que en general podés depender mucho. Si te dice algo, lo podés tomar bastante al pie de la letra. Y en cuanto al idioma, es verdad que no les gusta mucho que hables en inglés. Yo diría, el problema ahí es que yo ahora estoy viviendo en Berlín, pero también viví en el sur de Alemania, en Baviera, y conozco otros lados. Y eso es algo muy diferente. O sea, yo a muchos amigos o conocidos que me preguntan sobre tips para cuando quieren venir a conocer Alemania, les digo, si vienen a Berlín, vengan, es lindo, pero no es Alemania, es totalmente diferente. Es mucho más polarizado que, por ejemplo, Buenos Aires y Argentina, que existe esa gran polaridad entre porteños y el resto, bueno, Sí, pero es, acá es mucho más grande. Berlín. Entras a muchos negocios y directamente te atienden en inglés. Cualquier persona se puede negar, pero la verdad termina perdiendo contactos si se niega a hablar inglés. Tengo muchos compañeros de trabajo o ex compañeros de trabajo que viven hace años, 6, 7, 8, 10 años acá y todavía no hablan alemán. Pero eso, así, tal cual, no existe en otra ciudad de Alemania. Ahí sí que hay una gran, ¿cómo decirlo? No son patriotas, eso por temas obvios, pero sí que son proteccionistas de sus idioma. costumbres, usos y su idioma. ¿Y cómo vivís tu experiencia como profe de Padre? La verdad ¿Tienes que alumnos solamente alemanes o también hay de otros como lugares? Berlín es súper, digamos, súper internacional y pádel fue una cosa. Acá se está empezando a descubrir el pádel en el sentido de que Alemania está por detrás de la gran mayoría de los otros países del centro europeo en cuanto a desarrollo del pádel. Por ejemplo, bueno, están mirando para que uno se dé una idea: en Suecia, que hay 10 millones de habitantes, hay 4.000 pistas y en Alemania hay 750 con 885 millones de habitantes, o sea, falta muchísimo, o sea, está en pleno crecimiento, y acá se tomó como un deporte más de lifestyle, más de hipster, más, si lo decimos en gaucho, más de cheto. Claro. Sí. Y bueno, entonces sí, hay de todo. En cuanto a alumnos, está bueno porque uno, algo que me gusta del deporte en general, del pádel para mí, porque ese es el deporte que elegí los últimos años, es que te permite comunicar a través de barreras culturales, de idioma, de todo, hacer amigos en lugares donde uno recién llega, Y de es una una manera súper relajada, descontracturada. Exacto, y donde no existen las diferencias económicas, digamos, uno puede estar hablando y después te enterás que es multimillonario, no lo sabías, no importa, ni a nadie le va a prestar atención a eso me encanta.